nuestras noticias. El comandante de la Quinta Zona Naval Militar, Juan Ramón Alcalá Pignol, destacó que luego de llegar a un acuerdo con el Consejo Estatal de Protección Civil respecto a que la contingencia ya había pasado su etapa de emergencia, ahora se encuentran en la fase de recuperación tanto de las zonas inundadas como de las personas que quieren trasladarse a sus viviendas. A partir del 1 de noviembre, en coordinación con el Comité Estatal de Protección Civil, entramos a la fase de recuperación. Esto es que ya la fase de auxilio a la población había pasado, ya pasó, ya no está la contingencia como en el mes de agosto, septiembre, y entramos ahora a recuperar las zonas que fueron dañadas. Esto no, por parte nuestra, el día 1 de noviembre dejamos de dar el servicio de alimentación en el poblado de Simón Sarlat, porque así fue acordado con Protección Civil Estatal, y nos dedicamos a partir de ese día a proporcionar apoyo a las personas que tuvieron que ser desalojadas por motivo de las inundaciones para que pudieran regresar a sus casas transportándoles los muebles y la demás impedimenta que ellos tuvieron que salir. Entonces, a partir de ese día se suspendió ya la fase de auxilio y entramos a la fase de recuperación. Hemos continuado desde ese día prestando el apoyo tanto en la ciudad de Villahermosa con vehículos y con personal para ayudar a los ciudadanos que están regresando a sus casas a trasladar sus muebles para que de una vez rehagan su vida. En el caso de Simón Sarlat también hemos continuado con ese apoyo de transportes y personal que los está ayudando a cargar sus efectos para regresar a sus casas. En estos últimos 3 días el municipio de Centra nos ha pedido el apoyo para hacer una distribución de unas despensas. Hemos estado dando ese apoyo y si lo requiere lo estaremos dando, pero ya en coordinación con el municipio de acuerdo a sus necesidades y a sus existencias. Por otro lado, vamos a continuar prestando el apoyo transportando a personas en Acachapa, La Colmena y Tamulté de la Sabana. Ahí tenemos todavía las embarcaciones de la Armada de México dando el servicio de transporte a las personas que por efecto de la inundación que hay en Los Pasos necesitan estar cruzando de un lado a otro de la ribera. Entonces, el Plan Marina está ahorita en la etapa, finalizando la etapa de recuperación. Ya la etapa de apoyo a la población civil en cuanto a lo que fue preparación de alimentos ya terminamos. En total llegamos a preparar, en el tiempo que duró la contingencia, fueron 226.032 raciones que se prepararon. Esto abarcó las 3 comidas del tiempo que estuvimos distribuyendo la comida en Simón Sarlat y en Playa Larga, en el municipio de Jonuta. Entonces, ahorita nos encontramos ya en la fase de recuperación, que es ayudar a los habitantes a regresar a sus casas, transportando los muebles, transportando los efectos que tuvieron que sacar. Muy bien, esto hay que reiterarlo, fue por también un acuerdo que se tuvo con el Consejo Estatal, el comandante, ya de ir viajando esa prioridad, ¿no? Sí, así como al inicio, cuando se tiene conocimiento de que se acerca una contingencia, como es el caso de los huracanes, el Comité Estatal de Protección Civil se instala en sesión permanente y convoca, en este caso, a las autoridades federales, como somos la Secretaría de Marina Armada de México y el Ejército Mexicano, y con ellos, en esas sesiones permanentes, estamos coordinando los apoyos que son necesarios en los diferentes lugares del Estado. Así como se convoca al principio para iniciar la fase de apoyo a la población, también se convocó al final de la contingencia a una reunión en donde se acordó con Protección Civil Estatal que se daba por finalizada la contingencia de apoyo, o sea, la emergencia en ese momento, y pasábamos a la siguiente fase, que es la recuperación. Estas decisiones se toman en coordinación con los comités estatales de protección civil. Para Sistema Informativo, Nuestra Noticia de Tabasco, informa Armando Chávez Pérez.